Primer punto del orden del día, moción sobre solicitud al Gobierno de la Nación para la realización de un referéndum que decida sobre monarquía o república como modelo de Estado. Tiene la palabra su proponente, el señor Pujante, del Grupo Parlamentario Mixto. Buenos días, señorías. Voy a defender esta mañana una iniciativa, una moción que pretende fundamentalmente llamar la atención sobre la necesidad, en la actual coyuntura política, social y económica de nuestro país, de avanzar hacia más democracia, teniendo bien presente que el concepto de democracia no es un concepto estático, sino que es un concepto que tiene siempre un horizonte lejano, un horizonte de mayor conquista y de mayor profundización. Se puede vivir en una sociedad más o menos democrática, se puede vivir en una sociedad con más o menos libertades, se puede vivir en una democracia, en una sociedad en la que la democracia sea más plena o sea una democracia menos plena, y una democracia más condicionada o una democracia más tutelada. Por tanto, el debate de fondo que pretendo plantear es el debate entre monarquía como antítesis de la democracia y la democracia. Naturalmente, entiendo que, en consecuencia, una república como tal, una res pública, una cosa pública, como gobierno democrático del demos, del pueblo, es, sin duda alguna, la forma, el modelo de Estado más democrático o el que, en definitiva, tiene un condicionamiento mucho más democrático que el propiamente dicho de la monarquía, que significa el gobierno de uno solo, el gobierno de uno solo, sin que medie, en definitiva, la voluntad ciudadana y la voluntad popular. En consecuencia, la antítesis de fondo es una antítesis entre monarquía y democracia, porque solo con una república se puede hablar de una democracia plena. Por eso planteo en la parte resolutiva que la Asamblea Regional inste al Consejo de Gobierno a que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación a convocar la celebración de un referéndum en el que la ciudadanía española elija libremente, por sufragio universal, libre y directo, sobre el modelo de Estado y decida específicamente entre monarquía y república, naturalmente tras un proceso de debate democrático. Eso lo permite la propia Constitución española, que establece en su artículo 92 la posibilidad del referéndum. Dice el artículo 92 que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Naturalmente, es una posibilidad que tiene el propio Gobierno y luego puede, en la medida en que es consultiva la consulta, puede hacer o no caso de lo que decida libremente la ciudadanía y activar o no el mecanismo constitucional correspondiente, subsiguiente, una vez que se haya producido el resultado del referéndum, tal y como prevé la propia Constitución española. Es prerrogativa, por tanto, del propio Gobierno de la Nación el que dicho referéndum se pueda llevar a cabo. Yo creo que no hay que tener, en consecuencia, miedo a preguntarle a la ciudadanía, en el contexto actual en el que se produce la abdicación, en el que se ha producido la abdicación de Juan Carlos de Borbón, preguntarle a la ciudadanía qué es lo que quiere, qué modelo de Estado quiere para el futuro. Y, en consecuencia, si decide libremente que sea la monarquía, pues al menos durante el periodo vital del actual príncipe de Asturias pueda efectivamente ganarse al menos esa legitimidad provisional por parte de la ciudadanía. ¿Por qué una república y por qué no una monarquía? ¿Qué argumentos hay
a favor de la República en detrimento de la monarquía. Hay argumentos racionales, constitucionales, democráticos, de suficiente peso, hasta el punto de que incluso entre las filas conservadoras hay quienes defienden, teóricamente, desde el plano teórico, defienden la necesidad de una república. ¿Por qué es conveniente que sea ahora y no en otro momento? Porque ahora precisamente es cuando se produce la abdicación del actual rey, que tuvo su legitimidad en el año 1978, cuando los españoles votaron una constitución que fue consensuada, aun cuando en la votación parcial de los artículos constitucionales sí que hubo votos particulares de algunos grupos parlamentarios que o bien se abstuvieron o bien votaron en contra precisamente del artículo en los que es el de los artículos constitucionales en los que se hace referencia a la corona. Una legitimidad también condicionada históricamente, todo hay que decirlo, porque no fue un consenso democrático, por decirlo de algún modo, se produce cuando se llega a un acuerdo en una posición de fuerza entre iguales, pero la posición que había en el año 1978, tras la muerte del dictador Franco y con el ejército, con las armas perfectamente a punto, pues lógicamente no era una posición en la que la negociación fuese una negociación entre iguales. No se daba ese ideal de la sociedad comunicativa al que hacía referencia posteriormente el filósofo alemán Jürgen Habermas. No había ahí una igualdad entre los interlocutores. Por tanto, es una legitimidad también condicionada por el contexto histórico. Pero además, no hay que olvidar que el actual monarca, hasta que el nuevo sea proclamado, hasta que eso no ocurra, pues no hay que olvidar que el rey Juan Carlos pues fue elegido a dedo por el dictador Franco, cuando esa legitimidad dinástica a la que tantas veces se hace referencia, en verdad a quien le tocaba o a quien le hubiese tocado era precisamente a su padre y no a él. Por tanto, esa legitimidad anterior a la constitucional pues hay que debérsela históricamente al dictador Franco, a ese que se reunió en Hendaya con Hitler y que tenía magníficas relaciones con Mussolini. Hay que recordarlo. No, qué fuerte, ¿no? Esa es la verdad. La verdad histórica. Bien. Tienen sus señorías la oportunidad. Yo sé que no los voy a convencer. O sea, ya parto del principio básico de que no les voy a convencer. Señoría, guarden silencio. Pero evidentemente, porque yo sé que aquí hay dos opciones, la opción de la inteligencia o la opción de la obediencia, y ya presumo cuál va a ser la opción que muchos de ustedes van a adoptar. En algunos casos, evidentemente, alguno pues incluso la asuma como algo natural y lo acepte incluso intelectualmente, aunque sea inaceptable desde el punto de vista de la inteligencia. Pero, en fin, tienen ustedes la opción de elegir entre la inteligencia y la obediencia. Y naturalmente, la ciudadanía tomará muy buena nota de lo que sus señorías hagan en próximos procesos electorales. Bien. Resulta, además, que las características peculiares de esta monarquía hacen que sea totalmente inaceptable desde el punto de vista democrático, ya que la propia Constitución proclama, se habla de la igualdad entre todos los españoles, una igualdad que en el caso concreto del rey pues no se plantea, del jefe del Estado, ya que se trata de una figura, como dice la propia Constitución española, en su artículo 56.3, dice que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, pero ni la del rey actual ni cuando abdique tampoco, porque se le va a proteger judicialmente, jurídicamente, cosa totalmente insólita en ningún Estado democrático, porque todos los presidentes de república, jefes de Estado, como el de la República Francesa, el de la italiana, la alemana, la de Estados Unidos, Barack Obama, tienen responsabilidad judicial, tienen responsabilidad jurídica y, por tanto, no tienen esa inviolabilidad, y eso pues no ocurre. Por no hablar
por no hablar de otro precepto en el que se habla de la preferencia de la mujer en la sucesión a de la preferencia del varón en la sucesión al trono a la preferencia a la mujer en la sucesión al trono. Ese es otro anacronismo incluido dentro de la propia monarquía. Es decir, estamos hablando de una monarquía singular, peculiar, ni siquiera es una monarquía que tiene las características avanzadas y modernizadoras como puedan tener las otros países del norte de Europa. Es una monarquía que incluso al asumir las Fuerzas Armadas, la jefatura de las Fuerzas Armadas, pues se asemeja a la monarquía saudí o a la monarquía esta que tenemos cercana y de la que tiene una entrañable amistad la monarquía española, que es la monarquía de Marruecos. Ahí tenemos también otro ejemplo y otro anacronismo, sin duda alguna, importante, como la indefinición e indeterminación de la propia Constitución española cuando habla del papel de arbitraje y de moderación que tiene la figura del rey. Aquí otro elemento que, naturalmente, puede ser susceptible en determinados contextos o situaciones políticas y sociales, puede ser interpretado de manera discrecional en momentos especiales. Por tanto, ya no solo el concepto propiamente dicho de monarquía es inaceptable desde el punto de vista intelectual, sino también las propias características singulares que tiene la monarquía de nuestro país. ¿Y por qué ahora es el momento? Yo creo que se apela mucho al sentido común, a la responsabilidad, se apela mucho a la necesidad de la estabilidad. Precisamente no hay mejor garantía de aplicación del sentido común y de la estabilidad que la legitimación por parte de las urnas, por parte de la ciudadanía, del modelo de Estado. Monarquías que en nuestro contexto internacional pues hemos visto con situaciones de inestabilidad. Y tenemos los ejemplos, por lo menos en el contexto europeo, de la enorme estabilidad de la República Alemana. Tiene una enorme estabilidad. Tan es así que está generando sus actuaciones políticas inestabilidad política, social y económica en otros países. O la estabilidad de la República Francesa, o la estabilidad de la República Portuguesa, o la estabilidad de la República de los Estados Unidos, que en su día se rebelaron frente a la monarquía británica y consiguieron su independencia y consiguieron imponer, en definitiva, democráticamente su Estado republicano. Por tanto, es el momento de hacer realidad, en definitiva, esa plena democracia que se quedó inacabada en el año 78. Se consiguió, y no fue gracias al rey como se consiguió esas cotas de democracia y de libertad, sino gracias a los trabajadores y trabajadoras que lucharon, se manifestaron a lo largo y ancho de este país, a las huelgas que hicieron los trabajadores y trabajadoras en el conjunto del país, a los abogados de Atocha, vilmente y cruelmente asesinados por el fascismo y que defendían los derechos de los trabajadores. Esos son los que realmente trajeron la democracia a este país y no la figura del rey. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Turno para formular la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora García Retegui. Gracias, señor presidente. En nombre de mi grupo parlamentario quiero defender esta mañana la enmienda de totalidad que hemos presentado a la moción de Izquierda Unida. Los socialistas estamos plenamente convencidos de que es el momento de iniciar una reforma constitucional. La reforma constitucional no solamente para avanzar en el modelo territorial, no solo para consolidar derechos y libertades propios de un Estado social, sino también para impulsar instituciones más democráticas y eficaces y culminar en un referéndum en el que los ciudadanos puedan decidir su posición, incluida la del modelo de Estado al que legítimamente aspiran. La renuncia el pasado 2 de junio del rey de España a la jefatura del Estado y el posterior proceso de sucesión, que están contenidos en la actual Constitución, abren un tiempo nuevo para España y para el conjunto de la sociedad española. La Constitución consagró la monarquía parlamentaria como forma de Estado, y ese fue uno de los grandes acuerdos que hicieron posible el pacto constitucional que ya ha saltado por los aires. Los socialistas nos abstuvimos en la votación del artículo que estableció la monarquía como forma de Estado, pero hoy, entonces y mañana defenderemos ese pacto que se ha mantenido vigente durante los últimos 36 años.
el periodo más importante de paz, progreso social y libertad de nuestra historia moderna. Nadie ni nada va a apartar al PSOE de la Constitución. Somos un partido respetuoso con la Constitución, comprometidos absolutamente con ella. Nuestra Constitución ahora es defendida por algunos que no la apoyaron, desde la derecha, o denostada por otros como Izquierda Unida, que necesita, al parecer, señor Pujante, poner distancia de lo que hizo en el año 78. Esa Constitución ha hecho posible que los sueños y los anhelos de millones de personas en la transición se empezaran a hacer posibles a lo largo de estos últimos años. La ciudadanía, todas las instituciones, hemos conquistado derechos efectivos y libertades. Hemos conquistado la descentralización y el reparto del poder, el compromiso con la educación y la cultura, la defensa de los derechos laborales, la protección social de las personas y la modernización de la economía. Es verdad que la crisis económica, las políticas austericidas y las políticas ideológicas del Partido Popular nos han llevado a una crisis más grave, también social e institucional. La deriva del PP, incluso antes de ser gobierno, que formó parte esa deriva de todo un elenco de actuaciones encaminados a ganar el poder en unas elecciones generales, truncó las expectativas de miles de personas, de millones de personas en Cataluña con su estatuto, o los recortes de libertades y derechos que ha profundizado el Gobierno de Rajoy en los últimos años han hecho que se añadiera dureza a la crisis económica, ha empobrecido a las clases medias, ha llevado a la exclusión a muchos millones de familias y han contribuido, sin ninguna duda, al alejamiento de la ciudadanía, de las instituciones, de la política y a que todo esté en tela de juicio. Y, efectivamente, habrá que acometer reformas. Es momento de acometer las reformas. Tenemos problemas importantes en este país que no se van a solventar con un debate monarquía-república. Ojalá el debate monarquía-república fuera sucedido de una situación en donde se resolvieran los problemas. Pero es falso, esa dicotomía es falsa, como es falsa la dicotomía monarquía o democracia. Porque países avanzados del mundo también tienen monarquías parlamentarias. Es una elección que tienen que hacer los ciudadanos y nosotros no tenemos ningún miedo al debate, ni ciudadano ni parlamentario, ninguno. Y creemos que cabe y toca la reforma constitucional, que la tiene que iniciar el Gobierno del Partido Popular y que tiene que abrir el proceso porque tenemos graves problemas de convivencia en este momento en el seno de España. Hay unos ciudadanos en España que no se sienten a gusto con el modelo que tenemos. Hay otros ciudadanos en España que legítimamente quieren decidir porque en su momento no votaron. Tampoco votaron los 300 millones de ciudadanos de Estados Unidos la Constitución y, sin embargo, se sienten cómodos con ella. Eso no significa que no haya que reformarla. Para nosotros sí hay que reformarla y hay que darles la oportunidad a los jóvenes de posicionarse. Pero abramos un debate serio, sereno, un debate que no esté mediatizado por la coyuntura. Porque usted lo que ha hecho hoy es coyuntura. Y ha empezado usted diciendo, además, que en esta coyuntura es cuando corresponde. Pues no, mire, en las coyunturas lo que hace falta es tener la cabeza fría para hablar de lo que hay que cambiar de forma estructural. Porque no se trata de un cambio de Constitución para hacer una Constitución cada legislatura. Se trata de un modelo de Estado para el conjunto de la ciudadanía que dé respuesta a la mayoría de esa ciudadanía. Y los ciudadanos en este momento saben que han transcurrido 36 años y que el debate del Juan Carlos ha abierto, la abdicación de Juan Carlos ha abierto un debate que es totalmente legítimo sobre el futuro. Pero la propia Constitución enmarcaba cómo se tenía que producir esa abdicación. Y nosotros somos constitucionalistas, estamos cómodos en la Constitución, aunque queramos reformarla. Y vamos a hacer y estamos haciendo propuestas para esa reforma de la Constitución que dé encaje para que todos estemos cómodos y todos podamos pronunciarnos no sobre solo monarquía o república, sino sobre muchas más cosas que tienen que ver con derechos y libertades, que tienen que ver con servicios públicos, que tienen que ver con las cosas que de verdad afectan a los ciudadanos en su día a día y que hoy en día tienen encogida nuestra sociedad. Nosotros somos plenamente conscientes de la crisis institucional y social y política y porque somos plenamente conscientes sabemos que este es un tema muy serio que requiere firme compromiso de trabajar incansablemente por el conjunto de la sociedad española. No por dividirla, sino por buscar los acuerdos necesarios y suficientes para transformar la realidad. Vamos a votar que no a la propuesta del Grupo Parlamentario Izquierda Unida. No porque no estemos de acuerdo en que a los ciudadanos se les pueda ser consultados. A los ciudadanos se les puede consultar y la
reforma constitucional se puede y se debe hacer, y hay que enmarcarlo en ese ámbito. Una reforma constitucional que, como hemos venido proponiendo, avance en el modelo territorial, consolide derechos y libertades propios de un Estado social, impulse y cambie instituciones más democráticas, más eficaces, más acordes a los sentimientos e ideas de toda la ciudadanía, que culminen en un referéndum en el que los ciudadanos puedan decidir su posición, incluida la del modelo de Estado al que legítimamente mucha gente aspira. Nosotros no queremos un debate vacío para posicionarnos hoy en día y no entendemos por qué Izquierda Unida se ha saltado el pacto constitucional. ¿Ustedes entienden que no han vivido en una democracia en los últimos 36 años, cuando ustedes apoyaron con su voto? Efectivamente, no partíamos de una situación de la mejor, veníamos de una dictadura, pero fuimos capaces de sobreponernos a las diferencias y buscar el acuerdo en una situación extremadamente difícil y complicada. Y ahora hay que cambiar la Constitución española, pero hay que hacerlo desde la misma altura de miras, no provocando un debate primero para fracturar y que posteriormente no, ni siquiera para definir el modelo de Estado ahora. ¿Por qué qué sentido tendría definir el modelo de Estado ahora y mañana abrir un proceso constitucional de reforma? No tendría ningún sentido, señor Pujante. Abramos. Yo estoy convencida de que usted, en parte, está de acuerdo con lo que yo digo. Porque, mire, yo soy republicana, de profunda tradición republicana, nieta de republicanos, hija de republicanos y madre de un republicano y esposa de un republicano. No tengo ningún problema con la monarquía constitucional parlamentaria, en el sentido de que considero que la monarquía ha dado estabilidad a este país, que está cuestionada en este momento como todas las instituciones, tampoco tengo ninguna duda. Que parte de ese cuestionamiento tiene que ver con la situación de crisis económica, social e institucional, no tengo ninguna duda. Que hay que darle una vuelta, no tengo ninguna duda. Pero, señor Pujante, yo estoy segura de que hoy mis abuelos, mi padre estarían orgullosos de la posición que estoy defendiendo desde la tribuna y que todos deberíamos de contribuir, no a la coyuntura, sino a la estructura, con un debate profundo, serio, permanente, parlamentario, ciudadano, sobre el modelo de Estado que queremos, pero también sobre cuál es la Constitución que nos debe de amparar a todos los españoles para que podamos seguir disfrutando de un periodo largo de paz. No tengo tampoco ninguna duda de que lo vamos a hacer y no tengo ninguna duda de que muchos de los que hasta ahora han hablado de que no habría reforma constitucional avanzarán hacia ella. Y no tengo ninguna duda de que Izquierda Unida también se comprometerá con la reforma constitucional cuando se plantee en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Para el Grupo Popular, intervendrá don Víctor Martínez. Buenos días, señor presidente, señorías, buenos días. Alto y claro, señor Pujante, España hoy es una monarquía parlamentaria. Lo fue ayer, lo es hoy y lo seguirá siendo mañana. ¿Y sabe por qué? Porque así lo quieren los ciudadanos cuando votan en las urnas. Y por eso España seguirá siendo una monarquía parlamentaria. Y, como ha dicho la señora Retegui, y ahí coincido con ella, esto todo es fruto de la coyuntura. Usted presenta esta moción el día 5 de junio. A usted no le importaba nuestro actual modelo de Estado hasta el día 5 de junio del año 2014. Ahora, que usted intenta hoy ganar algo que no consiguió ganar en las urnas, porque le recuerdo que cuando usted se presentó a las elecciones y usted llevaba en su programa electoral el cambio en nuestro actual modelo de Estado, a usted lo votaron 1.600.000 personas en este país. Al Partido Popular y al Partido Socialista, que no contemplaban ese cambio de modelo, lo votaron más de 18 millones de personas. 18 millones de personas son el mejor aval y la mayor legitimidad que puede tener hoy la monarquía parlamentaria en España. ¿Duda usted también sobre el que ha sido el mayor periodo de libertad? Dice que no ha sido democracia. ¿Estos 39 años no han sido democracia, señor Pujante? Son el periodo de mayor bienestar que ha vivido España, y no por obligación. Y este grupo hoy no va a votar a favor de la monarquía parlamentaria por obligación. Lo va a hacer por inteligencia y por convicción, señor Pujante. Y no porque lo diga el Partido Popular, sino porque lo dice el pueblo.
Los ciudadanos, que no son patrimonio de nadie, ni de izquierdas ni de derechas, hace dos años decidieron con sus votos la máxima expresión de la voluntad popular, de la soberanía residente en el pueblo, otorgar una mayoría aplastante a las dos grandes formaciones políticas que precisamente hoy defienden lo que usted, lo contrario de lo que usted afirma. Y en el caso, en este caso, del grupo de gobierno que tiene la responsabilidad de gobernar, muchísimo menos. El resultado, señor Pujante, ha sido clamoroso. Una votación en el Congreso de 299 votos a favor frente a 19 en contra. Una votación ayer en el Senado de 233 votos a favor y 5 en contra. ¿Acaso, señor Pujante, esto no es democracia? ¿Tienden ustedes de manera excesivamente alarmante a impartir clases de democracia? Diplomas de demócratas. Ustedes, que en ocasiones, y muchos miembros de su formación, defienden regímenes más que cuestionables en donde se cercena a diario la libertad y los derechos humanos. Menos lecciones y más cumplir con la Constitución, los derechos humanos y la libertad individual de las personas. Nuestra Constitución consagra en su artículo 57.5 el procedimiento que hoy discutimos y que ustedes pretenden reformar. No se impone nada a nadie. Esta Cámara, que todos debiéramos de respetar, es la máxima expresión de la voluntad popular. Y aquí, todos, absolutamente todos, y no solo usted, somos representantes de los ciudadanos, señor Pujante. Esa Constitución a la que usted se agarra para hablar del referéndum es la misma que avala el actual sistema que hoy todos disfrutamos y que en próximas fechas viviremos con una absoluta normalidad ese cambio de reinado en España. Y mi grupo, el mayoritario, ampliamente mayoritario, por la decisión de miles de ciudadanos, decidieron en las pasadas elecciones nacionales que la configuración de nuestro Estado no era ni debía ser objeto de debate o modificación. Esos ciudadanos, con sus votos, apostaron y apuestan por nuestro actual modelo de Estado. Defendemos la monarquía parlamentaria como el mejor modelo para nuestro país actualmente. Monarquía parlamentaria, claro que sí, pero sometida al control de las Cortes, sometida a la voluntad popular. No se olvide que son las Cortes las que proclaman al rey, le toman juramento, reconocen al príncipe, proveen la sucesión cuando falta un heredero o nombran regente o tutor. Señorías, la grandeza de nuestro sistema radica en tener un rey que reina pero no gobierna. No posee poderes ejecutivos, señor Pujante, los cuales recaen, como de sobra sabido, en los gobiernos y parlamentos democráticamente elegidos en las urnas. No procede, por tanto, su moción, señor Pujante, ni su enmienda tampoco, señora Retegui, aunque habrá que discutir mucho sobre el modelo y sobre nuestra actual Constitución. Podemos debatir las veces que ustedes quieran en torno al modelo de Estado de nuestro país, pero una cosa es debatir y otra muy distinta, cambiar un modelo de Estado o nuestra Constitución porque pensemos que existe un clamor ciudadano exigiéndolo. Si ustedes pretenden transformar nuestro país, nuestras instituciones, nuestras leyes, nuestras raíces más profundas, lo tienen fácil. Ganen y obtengan un resultado tan amplio en el año 2015 y 2016 que les permita cumplir con su programa electoral, que a buen seguro incluirá las transformaciones que hoy nos exigen. Obtengan 2/3 de la Cámara potestativa para tales modificaciones. Obtengan la mayoría de las urnas y no de las algaradas callejeras, y solo entonces estarán legitimados para llevar adelante las modificaciones que ustedes hoy pretenden. Señor Martínez, concluya, por favor. Voy terminando, señor presidente. Señorías de la oposición, he intentado exponerles los motivos que nos llevan a manifestar nuestro voto negativo a la moción de Izquierda Unida y a la enmienda de totalidad del Partido Socialista. Desde mi grupo continuamos defendiendo una figura mayúscula de nuestra historia como la del rey Juan Carlos. Él, junto a figuras como la de Adolfo Suárez, también como la de Santiago Carrillo, han hecho posible que vivamos en libertad, gracias a su extraordinario papel en momentos cruciales de nuestra historia. Hoy podemos defender nuestras ideas, por disparatadas que a veces sean, en libertad. Que nadie se olvide que venimos de una dictadura terrible, como lo son todos los regímenes que cercenan libertades. Pero en tan solo 39 años hemos conseguido asentar una democracia firme
y sólida, recuperando y garantizando derechos universales, una monarquía parlamentaria con más luces que sombras, una institución que nos representa excepcionalmente en el panorama internacional y que es sinónimo de paz, de concordia, de transformación, de progreso, de firmeza frente a la intolerancia. Señor, democracia, termino ya, señor presidente. Democracia, constitución y en la cúspide de todos estos valores y principios, la libertad. Una libertad de la que hoy todos gozamos gracias a figuras como la del rey Juan Carlos y mañana la del rey Felipe VI. Muchísimas gracias, señoría. Gracias. Señor Pujante, tiene la palabra. Al final se impone, como era previsible, la obediencia y los argumentos que justifican la obediencia. La propuesta que hace Izquierda Unida Verdes es una propuesta perfectamente legítima y amparada por la Constitución. Lo que planteamos es que se consulte a la ciudadanía, porque es en la ciudadanía, es en el pueblo donde reside la voluntad popular, donde reside el poder en una democracia. La Constitución española, aprobada en el año 78, confiere a la figura de la jefatura del Estado una condición perpetua, algo, sin duda alguna, insólito y contradictorio desde el punto de vista constitucional y democrático. La jefatura del Estado es una institución que ha de ser también sometida al escrutinio popular de forma periódica. Y eso se hace, naturalmente, de una forma democrática, mediante los mecanismos constitucionales y democráticos que en cualquier democracia republicana del mundo se habilita para ello. Y ahí tenemos los ejemplos distintos, diversos, de repúblicas democráticas, y he puesto algunos ejemplos, la italiana, la francesa, la alemana, la portuguesa y la norteamericana, la de los Estados Unidos, por poner algunas, y podríamos poner más ejemplos. Y los argumentos republicanos que en su día se plantearon, que plantearon los revolucionarios franceses a finales del siglo XVIII, o los italianos, o los alemanes, o los portugueses, son exactamente los mismos que yo estoy defendiendo aquí. O los constitucionalistas norteamericanos, Thomas Jefferson y otros, defienden exactamente lo mismo que he planteado yo aquí. ¿Por qué ahora y no en otro momento? Nosotros siempre hemos defendido la necesidad de una reforma en profundidad de la Constitución española, de una adecuación de la Constitución española. Hemos defendido y defendemos un proceso constituyente. Ahora se ha producido de forma abrupta e inesperada la abdicación de Juan Carlos I cuando en el mes de enero decía que iba a continuar, que no iba a abdicar, pero se produce un resultado en las elecciones europeas que sitúa tanto al Partido Popular como al Partido Socialista por debajo del 50% en resultado electoral en la voluntad popular. Ese ejemplo que ponía anteriormente en torno a precisamente esa legitimidad democrática que confiere y apoya precisamente a una monarquía. No es incompatible con el mecanismo constitucional. Lo que planteamos es que se consulte a la ciudadanía qué es lo que quiere para que precisamente el modelo tenga la legitimidad y la estabilidad necesaria, precisamente en aras de esa estabilidad y de esa seguridad. Es por lo que nosotros planteamos la necesidad de una consulta ciudadana, una consulta popular, y no hay que tener miedo. No sé por qué ese miedo a la Constitución española, por qué ese miedo a aplicar el artículo 92, por qué ese miedo, en definitiva, a consultar a la ciudadanía. La enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Parlamentario Socialista nosotros no la podemos aceptar. En primer lugar, es una declaración de intenciones, un brindis al sol, ni siquiera plantea la iniciativa, plantea que la Asamblea Regional considera, pues muy bien, pues considera, pues se queda en una consideración de la Asamblea Regional, porque ni siquiera se apela ni se dirige al Gobierno de la Nación para que efectivamente tenga en cuenta esa consideración de la Asamblea, de la propia Asamblea Regional. Nosotros creemos que es absolutamente indispensable el referéndum y eso no contraviene el pacto, precisamente el pacto ha saltado por los aires. En el año 2011... el Partido Popular y el Partido Socialista pactaron la reforma del artículo 135 por la vía rápida, sin consulta ciudadana, sin debate ciudadano. Se modifica de forma sustancial
un artículo de la Constitución que tiene un efecto demoledor sobre el resto de artículos, particularmente aquellos que tienen que ver con la protección del bienestar de los ciudadanos de nuestro país y, por ende, también de la región de Murcia. Esa modificación del artículo 35 no supuso en absoluto ningún tipo de complejo, ningún tipo de apelación a la consolidación o mantenimiento del pacto constitucional que en su día y en su momento se planteó. En ese momento saltaron por los aires todos los acuerdos, pactos y consensos de la Constitución del año 78 de forma formal, también de forma efectiva y de facto ha saltado con el incumplimiento flagrante de muchos de los artículos contenidos en la propia Constitución española. Eso hace, naturalmente, de manera necesaria e irreversible la modificación de la Constitución española. Será y caerá por su propio peso. Ahora sí, tienen la mayoría parlamentaria y yo no voy a restar en absoluto legitimidad. Por eso planteo la iniciativa aquí. Votarán ustedes por obediencia en contra de la iniciativa. Serán los ciudadanos, en definitiva, en el futuro, porque la libertad la ejercen los ciudadanos, los que determinarán cuál es el rumbo que ha de seguir nuestra patria. Ellos serán los que lo decidirán, naturalmente, porque no acaba en absoluto con una votación aquí el futuro de nuestro país, ni acaba aquí en una votación cuál va a ser el modelo de Estado. Y nosotros nos posicionamos, porque ustedes no se posicionan con la moción alternativa ni siquiera por un modelo de Estado en el que se elija entre monarquía y república. Simplemente hablan del modelo de Estado. El modelo de Estado puede ser un modelo de Estado centralista, un modelo de Estado federal, pero no de forma específica se hace alusión en absoluto a esa posibilidad de monarquía o república. Voy acabando, señor presidente. Por tanto, considero absolutamente pertinente, sé sin duda alguna cuál va a ser el resultado, pero eso lo sé con todas las iniciativas y mociones que presento de antemano. Eso no impide que legítimamente pueda presentarlas porque, además, entiendo que es algo que la ciudadanía pues está demandando. Una parte significativa de la ciudadanía, la mayoría, no lo sé. Eso sería algo que tendrían que decidir los ciudadanos. El hecho de ser minoría ahora no significa que en el futuro pueda ser la opción que yo represento o las propuestas que yo represento puedan ser mayoría. Y eso perfectamente me legitima para poder defenderlas aquí democráticamente. Por eso presento esta iniciativa, porque considero que es la opción más democrática, porque efectivamente hay monarquías parlamentarias que tienen una legitimidad democrática y tienen un fondo democrático importante, pero tienen una limitación que hace que no sean plenamente democráticas, y es la inelegibilidad de la jefatura del Estado. El hecho de que no podamos, los ciudadanos y ciudadanas, libremente elegir al jefe del Estado. Yo entiendo que el señor Felipe de Borbón puede perfectamente aspirar a la jefatura del Estado, pero sometiéndose al escrutinio de la ciudadanía, y no que sea por un derecho de sangre, algo totalmente anacrónico y medieval. Por tanto, apelo a la racionalidad cuando defiendo esta proposición. Cuando defiendo esta iniciativa, lo defiendo con toda la legitimidad que me confieren los votos que me han dado la ciudadanía en una ley electoral también que es claramente antidemocrática y que también pues es otro de las rémoras que forman parte del sistema democrático. Al final, señorías, será la ciudadanía la que decida libremente y se abra paso, en definitiva, hacia una república democrática en nuestro país. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Señorías, vamos a proceder a votar, si sus señorías lo permiten, vamos a proceder a votar la moción que ha sido debatida. Votos a favor. Votos en contra. 37. Abstenciones. El resultado de la votación ha sido de un voto a favor, 37 en contra, ninguna abstención. Habiendo sido rechazada, procede someter a votación la enmienda de totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Votos a favor. 11. Votos en contra. 26. 36, ¿no? 26, perdón. 26. Abstenciones. El resultado de la votación ha sido de 11 votos a favor, 26 en contra, una abstención. Turno de explicación de voto. ¿Quiere intervenir de nuevo, señor Pujante? Tiene la palabra. Sí. He votado que sí a la iniciativa que he presentado porque considero que es absolutamente indispensable, precisamente ahora y en el contexto en el que nos encontramos, con la coyuntura de degradación
económica, social, política e institucional, también generalizada por los múltiples casos de corrupción, es absolutamente necesario un gesto y es necesaria una profundización y una democratización de todas, absolutamente de todas las instituciones que conforman el Estado español. Y, cómo no, efectivamente, la máxima institución, que es la Jefatura del Estado. Por ese motivo, he votado que sí a la iniciativa, para que, en definitiva, la ciudadanía pueda elegir libremente entre monarquía o democracia. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Señora García Retegui. Gracias, señor presidente. Hemos votado que no a la propuesta de Izquierda Unida porque nos parece una propuesta coyuntural, fruto del tactismo político y del oportunismo en este momento, en un momento complicado y que tras la abdicación del rey ha obligado de alguna manera a Izquierda Unida a irse del acuerdo constitucional en el que ellos mismos estuvieron a favor de la monarquía parlamentaria. Hemos votado que sí a favor de nuestra moción, porque lo que pretendíamos precisamente, señor Pujante, era una posición política de la Asamblea Regional, puesto que mi partido, el Partido Socialista, ya ha presentado formalmente una propuesta de reforma constitucional y estamos en este momento en pleno debate interno, y también lo queremos hacer con los ciudadanos, sobre cuáles las reformas constitucionales que se deben de producir para hacer nuestra oferta en las próximas elecciones, no solamente sobre si Estado federal sí o no, sino también claramente sobre si monarquía o república, pero tenemos que debatir primero internamente cuál es la posición de nuestro partido y, es más, y a qué república nos referimos, porque tampoco todas las repúblicas son las que estaríamos de acuerdo. Y nosotros somos un grupo parlamentario aquí y en España, un partido plural que recoge a gente de muchas naturalezas, señor Pujante. Y si tenemos que revisar la Constitución y si tenemos que dar la voz a los ciudadanos, tenemos que tener claro cuál es la oferta del Partido Socialista y también qué es lo que hay que hacer para alcanzar un consenso, porque no se trata solo de llegar con dos terceras partes y gobernar. No sería posible y no creo que fuera posible una reforma constitucional con dos terceras partes, por más que las tenga solo un partido político. No, mi partido político no es partidario de hacer una reforma constitucional solo con un grupo en contra de la mitad de la población española. No queremos eso. Queremos cuando se haga una reforma constitucional que pueda ser pactada y queremos convencer a los ciudadanos. Queremos convencer a los ciudadanos. Pero es más, hemos votado que sí a nuestra propuesta, señor Pujante, porque nos parece que no hay que hurtar el debate, ni parlamentario ni ciudadano. Y esto no se puede solventar en un momento coyuntural de la noche a la mañana. Hemos votado que sí por responsabilidad, por compromiso con la Constitución, teniendo en cuenta, y vuelvo a repetir, que el Partido Socialista se abstuvo en el artículo sobre monarquía parlamentaria, pero que una vez que alcanza acuerdos que dan estabilidad y paz y democracia a nuestro país, estamos comprometidos con la Constitución desde el momento cero hasta el momento que entre todos, por mayoría y con el mismo consenso o parecido consenso, podamos cambiarla. Gracias, señora García Retegui. Señor Martínez. Señor presidente, hemos votado que no porque defendemos un sistema como el de la monarquía parlamentaria que nos ha dado a nuestro país los mayores años de libertad, de paz, de progreso y de bienestar. Hemos votado que no a la moción que presentaba el Grupo de Izquierda Unida, porque precisamente defendemos un sistema que no nos obliga a pensar como creemos que piensan los demás y que nos obliga a votar lo que otros piensan que nos obliga, sino que votamos en libertad, por convencimiento y por inteligencia a favor de la monarquía parlamentaria. Y hemos votado que no a la moción que presenta el Grupo de Izquierda Unida, porque hace tan solo 2 años y medio, 3 años, los ciudadanos, libremente, como máxima expresión de la soberanía popular, decidieron que nuestro actual sistema, el de la monarquía parlamentaria, era el mejor sistema para seguir dándonos los mejores años de libertad, de paz, de concordia, de bienestar y de progreso. Y por todo eso votamos que no a la moción de Izquierda Unida. Gracias, señor Martínez.